la presencia del virus va aumentando en la nasofaringe desde el día del contacto hasta el séptimo día aproximadamente. Todos los estudios internacionales muestran que el día en que se pueden tener más cantidad de resultados positivos es al séptimo día del contagio. Antes de eso tenemos muchos resultados falsos negativos que llamamos nosotros, ¿verdad? La muestra nos da negativo, pero en realidad la persona sí está infectada. Para aumentar nuestras probabilidades de encontrar el virus en la nasofaringe, tenemos que esperar al séptimo día. Claro está, eso es con los contactos fuera del hogar. Es diferente un contacto intrafamiliar. En el intrafamiliar nosotros no podemos tener seguridad de cuándo resultó infectada el caso positivo familiar. Y por lo tanto, para disminuir posibilidades de continuar la cadena de contagios, realizamos la cuarentena de forma inmediata y en ese caso, sí, hacemos el hisopado en el momento.